Recommendations, Mr. Madam Chair, the Hitorangi Indigenous Community is respectfully requesting that the Chilean government abide by the United Nations Declaration to which Chile is a signatory, as set forth in Article 42 and 46, subsection 3 of the UN DRIP. The Chilean government is required to act in accordance with the principle of justice, democracy, respect of human rights, equality, non-discrimination, good governance, and good faith. Therefore, we respectfully requested the Chilean government be required to, one, provide corrected information to the United Nations with regard to the failures of the working tables and provide equal representation and equal participation in topics, agendas, and schedules of working tables and conduct all working table meetings on the island. Number two, withdraw all criminal charges against the Hitorangi clan and the Rapa Nui people related to land rights claims. Require immediate adjudication. Number three, require immediate adjudication of the underlying land ownership of the Hitorangi lands, the Hangaroa Hotel premises. Number four, establish a fully equipped Rapa Nui tribunal. Number five, further, we request that the permanent forum establish an independent international monitoring regime led by indigenous people to ensure that all international trade agreements, states, transnational corporations, and business enterprises comply with the UN DRIP. As a general recommendation, we respectfully request that for the 12th session of the permanent forum on the rights of indigenous people, teleconferencing or Skype be enabled to allow indigenous people unable to attend due to financial constraints to participate at the forum next year. Madam Chair, the working table have not been working in good faith or under good governance. The working tables are a direct violation. El modelo de Chile hacia los pueblos indígenas está reflejado en su política indígena por un recuento histórico. Esta política tiene entre sus objetivos fomentar la cultura, la identidad y la educación de los pueblos indígenas, restituir las tierras acompañándolas de asistencia técnica, construir una nueva institucionalidad, establecer mecanismos de participación y consulta y desarrollar planes de desarrollo integral. El enfoque de esta política es el diálogo con el fin de asegurar a los 9 pueblos indígenas de Chile, incluido por supuesto el pueblo Rapa Nui, el acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse, con pleno respeto a sus derechos, tradiciones, identidad y cultura. El enfoque de este diálogo implica una mirada positiva, participativa e integral del tema indígena, dirigida a rescatar y difundir la riqueza que representan los pueblos para nuestro país. En ese marco, el año 2010, el gobierno de Chile, junto a la comunidad Rapa Nui, constituyeron un proceso de diálogo que continúa y continuará en el futuro. Este diálogo ha sido intenso y fructífero, y es considerado por las instituciones representativas de la isla, entre ellas la CODEIPA, Corporación de Desarrollo Isla de Pascua, el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, como el espacio en el que se deben canalizar las diferencias y donde se han encontrado y encontrarán soluciones consensuadas a los sentidos problemas que atraviesa la isla y la población Rapa Nui, siempre en el marco del ordenamiento jurídico internacional y del convenio 169 de la OIT. Señora Presidenta, en el marco de ese diálogo se han constituido mesas con el pueblo Rapa Nui que funcionan desde 2010, organizadas en 4 comisiones sobre los siguientes temas: tierras, migración, estatuto especial y plan de desarrollo de la isla. Debo reiterar que las comisiones de trabajo están integradas tanto por autoridades como representantes electos de las instituciones representativas de la comunidad Rapa Nui. La importancia de este diálogo para el gobierno es tal que se nombró un comisionado presidencial para Isla de Pascua para resolver, acelerar y hacer seguimiento a los temas relacionados con la isla. El comisionado ha trabajado estrechamente con las instituciones representativas de los Rapa Nui, con las comunidades y los integrantes de las familias y clanes Rapa Nui para que el diálogo sea lo más efectivo y productivo posible. Señora Presidenta, se debe recordar también que recientemente se aprobó la ley
que reforma la Constitución de Chile para regular el derecho a la libre circulación y permanencia en la Isla de Pascua, un sentir del pueblo Rapanui, una de las reivindicaciones más sentidas de los isleños y una demanda que constantemente ha sido presentada por la comunidad y de la que el gobierno se hace cargo. El hecho de que existe una mesa de migraciones de gran importancia para nosotros, porque este tema puede asegurar la sostenibilidad no solo de la isla, sino del pueblo Rapanui en su conjunto. Ahora bien, en el caso del señor Santi Irotangi, que acaba de hacer una denuncia contra el gobierno de Chile, debo informar al honorable foro permanente que constantemente hemos llamado a esa familia a conversar en el marco de este proceso de diálogo. La reclamación de la familia Ito respecto al terreno en que se emplaza el hotel Angaroa nunca ha sido sometida por la familia al conocimiento y análisis de la mesa de tierras, pese a las reiteradas invitaciones a participar en ella. Como dato adicional, me permito informar a este foro que la Comisión de Tierras ha recibido 12 casos de tierra por parte de las autoridades representativas de la isla y en este corto tiempo ya se ha resuelto positivamente 4 de estos casos. Finalmente, aprovechamos esta oportunidad para reiterar que para el gobierno de Chile el diálogo es la única forma, es el único camino para resolver esta o cualquier otra diferencia. Muchas gracias por su deferencia, señora presidenta. Rapa Nui es una nación soberana que existe sin el ligado con Chile. Pero Chile ha hecho a Rapa Nui un esclavo de su sistema. Rapa Nui está a más de 3.500 kilómetros de Chile y es geográficamente aparte de la cultura de Chile, de lo que es Chile continentalmente, y Rapa Nui posee una civilización incomparable en la Polinesia. Y Rapa Nui posee su lengua propia, que se llama Rapa Nui, su gente se llama Rapa Nui, y la isla se llama Rapa Nui. Y nosotros nos estamos buscando por nuestra determinación propia. Nosotros tenemos determinación propia. Nosotros tenemos ese derecho inherente que todo indígena, que todo pueblo indígena tiene, que son dueños de sus tierras. Y nuestra lucha es hacer entender, no solamente al gobierno chileno, pero al mundo entero, que existimos y que tenemos el derecho inherente de tener nuestra tierra, de luchar por nuestra tierra y de que Chile se vaya de nuestra isla. Nosotros sobrevivimos 2000 años antes que Chile llegara a Rapa Nui y seguiremos sobreviviendo después que Chile se vaya de Rapa Nui. Chile no ha contribuido en ninguna forma a esta cultura. En lo contrario, ha contribuido en destruirlo, en comercializarlo y en hacerlo un parque nacional de ello. Este concepto de parque nacional es un concepto ajeno a la mentalidad de nuestra cultura. Nosotros no vivimos en un parque nacional. Nosotros vivimos en nuestra tierra. Nuestra tierra es dueño de nuestra gente. Nosotros no poseemos esa tierra. Esa tierra nos posee a nosotros. Y esa es la relación que tenemos con nuestra tierra, nuestra cultura. Cuando uno se confronta, o el gobierno colonizador, que en este caso es Rapa Nui, en Chile, te confronta con lápiz y papel, es para una sola intención. Es para sacarte lo que es tuyo y ponerlo en el bolsillo del Estado de Chile, en este caso en Rapa Nui. Pero también tenemos que entender que el gobierno chileno es una entidad que está en un nivel más arriba que el pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui de por sí oscila en un nivel más bajo porque el gobierno chileno tiene los recursos, los medios de tener 100 abogados, 200 abogados para que escriban y didacten leyes y cosas así para que mantengan
a este grupo Rapa Nui en un metro cuadrado. Entonces, nosotros siempre estaremos en esta posición baja porque nosotros no tenemos los recursos económicos para combatir y venir a este nivel donde está el gobierno. Pero, como indígena, y como todos los indígenas, siempre han sido los que se elevan al nivel del Estado, los que dan concesiones para tener diálogo con el Estado. Se tiran en el suelo para que le abran la puerta para que haya un diálogo. Siempre el indígena, en este caso siempre el Rapa Nui, y en muchos casos en el mundo, siempre todos los indígenas son los que deben pagar por sí mismos para llegar a un lugar, para entonces poder hablar por 3 minutos y decir todo lo que a ellos le concierne como cultura, como gente, como ser humano. Entonces siempre estamos en el desparejo, nunca en nivel donde podemos hablar y dialogar en una manera nivelada. Entonces, uno, como nosotros los indígenas, que hemos estado luchando por cientos y cientos y cientos de años para que nos escuchen, para que tomen consideración que quién somos, de dónde hemos, dónde queremos ir como indígena. Toda la gente indígena que llega a este momento culminativo donde uno tiene que decidir, ahora, tomamos las armas y nos tomamos nuestras tierras y que nos vengan y nos maten a todos de una vez, o empezamos a negociar seriamente donde haya una conclusión donde los indígenas sean reconocidos y tengan el reconocimiento de su tierra, de su gobierno o del gobierno colonizador, que ellos son los dueños de esta tierra. Entonces, como digo, llega ese momento culminativo donde uno dice, si vamos a morir, ven y mátanos aquí y mátanos todo de una vez por todas, o solucionemos este asunto hoy y para el fin. Seguimos este camino donde sabemos que no vamos a ser representados, vamos a ser robados de nuestra tierra, vamos a ser usurpados de nuestros derechos, y justicia no existe porque quien da la justicia es la misma persona que te corta el cuello y la cabeza. Entonces uno empieza a buscar alternativas y razonar las alternativas. Si de aquí a 50 años vamos a morir gradualmente, de una manera gradual, nos llevan, nos roban los terrenos, nos enseñan religión que no tiene nada que ver con nuestra cultura idiosincrasia, y si nos vamos a desaparecer en 50 años, entonces llegamos a esta conclusión donde decimos, está bien, ahora tenemos que levantarnos y poner nuestros pies en la tierra de donde emanamos y decir, aquí es donde llegamos al punto de culminación, donde decimos, si nos vas a matar gradualmente en 50 años, ¿por qué no vienes ahora y nos matas todo aquí? Porque estamos preparados a morir por nuestra tierra. Nuestra lengua es la raíz de nuestra existencia. Es lo que nos sostiene como autóctonos de un lugar específico. Y tenemos que hacer lo que nosotros podamos en nuestra capacidad de mantener eso, de luchar por eso, de enseñar a nuestros niños. Porque ellos, yo veo que nuestros hijos, inmediatamente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, es
la continuidad de nuestra existencia. Tenemos que ser proactivos en asegurarnos que nuestros hijos entiendan de dónde vienen, quién son, de dónde vienen y para dónde van. Yo creo que si nuestros hijos entienden eso, nosotros tenemos una razón para seguir, pero es de nosotros asegurarnos que eso pase, que nuestros niños entiendan que es crítico que ellos entiendan nuestra historia y nuestra lucha. Waikoe, maihekuyo mayena, kihekoe kaahoen, moanyenye tanga apokiena aupen, waikoe, ite raua peniye, kihera ua kaahoen, matwira ue tuhinue hak hiu hiu, hak puwai, otea hak ukoe maapo, taanga upeira, motu nyarina, motu kamate na kohe, motu tahiro, hioti, ngaro, ha aura autwananga nei, ite koe penie kwai koe, haha tumu o ou irunte hinua nei, ki he koe yoho mai ei, ki he ko ka hoen, tire, hangano tire, he oko ki rote avahata e tahi, e rote avahata ko ana tere pehe moa pere ei, ki oti muraua ki atu ki a koe penie, haha me e a uwanga, ki he koe ana oho, pe he koe ana hakaanga, e muraua ki tahi atu me ta toia, e tuko ira ahora, pe me ena he paraua e tahi koe, ko puhia ai rote o hiru hiru,